por acusación del 315.3. Por lo tanto, si hemos sido absueltos, y hemos sido absueltos, como en el caso de mi sentencia, donde dice que la acusación prácticamente es falsa, porque más bien el agredido por la policía fui yo, significa que en este país hay una persecución política, judicial y de la policía, que siguen las directrices de la Comunidad de Madrid, quien lo gobierna, y del Estado. Y ante la persecución política, siempre nuestros antepasados lo han combatido con la movilización, con la lucha, pero también con la petición de los asilos políticos. Lo vengo reiterando cada vez que me dan oportunidad de darme el micrófono. Y por lo tanto, no solamente que pueda haber una condena, es que no tenemos que permitir que un solo compañero o compañera entre en la cárcel por el derecho fundamental de la huelga, a pedir asilo político y a llamarlo en nuestro país por su nombre.